Si esperábamos grandes pompas, acrobacias aéreas, cañones de salva y desfiles militares para la celebración del séptimo aniversario de la proclamación del Rey Felipe como monarca del país, quizás albergamos demasiadas expectativas. A veces hay que volver a lo básico y discreto y en esta oportunidad los reyes decidieron conmemorar su ascensión al trono con un acto muy especial, la imposición de la medalla al mérito civil, en el que la gran protagonista fue sin duda la princesa Leonor. Poco a poco, la heredera al trono se desmolda de la imagen aniñada que, sinceramente, ya no le luce tanto, considerando que estamos ante la estampa de una adolescente. Así que, bajo esa consideración, comienza para la princesa Leonor un nuevo proceso: el de la edificación de una imagen institucional más madura, acorde y sobria. No habría sido su intención, pero resultó así. Junto con su hermana, la infanta Sofía, robaron la atención y las miradas de los presentes. Allí, la reina Leticia hizo gala de un hermoso vestido en color fucsia del nuevo diseñador emergente Moisés Nieto. Preponderante en color, pero sencillo en sus formas y le sentaba de maravilla, pero la princesa Leonor logró sorprender a todos. A través de la revista Hola pudimos conocer que la princesa Leonor llevó una creación de la firma sevillana Bogana. Según la mirada de los expertos, es el vestido más estilizado y favorecedor que ha utilizado hasta ahora, de color azul serenity y fue confeccionado en un suave crepé con un detalle fruncido en el lateral izquierdo y mangas asimétricas, entallado en su cintura. Sin duda, marcaba su figura de forma muy favorecedora, pero discreta y elegante. Nuevamente, los tacones bajos formaron parte del estilo seleccionado por la primogénita de los reyes y en color nude para alargar su silueta, con diseño de punta frontal y destalonado, de la firma Carolina Herrera. Un significativo guiño a su padre, el rey Felipe, fue la elección del color. Los tonos azules son claves en el armario de la princesa Leonor, en parte por un tema de gustos y en otra porque es justamente este color el que representa al Principado de Asturias y a la monarquía. Pero un detalle que no escapó a la vista de los fotógrafos fue la utilización de la princesa Leonor del insigne broche del toisón de oro que llevaba prendado en su vestido y un nuevo intento por desmarcarse del estilo de su hermana Sofía, al llevar la dorada Melena en un medio recogido. A juzgar por su elección en el año 2019, los estilos que llevo en aquel momento y el que lució este 18 de junio, nos habla de una evolución estética en las nuevas elecciones de la princesa Leonor. Puede usar prendas monocromáticas, estampadas y con distintas texturas, pero ya despunta un estilo elegante, sencillo, sobrio y muy importante, ajustado a su edad. Enhorabuena.